mafeteros y pumafeteras, ¿cómo están? Estamos aquí en una transmisión más que la Dirección General del Deporte Universitario tiene para ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Estamos muy contentas de que nos acompañen esta mañana de viernes 13 de agosto del 2021. Muchos estarán felices porque es quincena, muchos no porque son... viernes 13. Ajá. ¿Cómo es cuando no eres escéptico? Ah, es supersticioso. Porque ya debes la quincena. O porque ya das la quincena, entonces ya no estás triste. Pero ese no es el caso ni de Nefta. Hola. Pues más o menos. Se queda por eso está callado porque empezó a llorar. Disculpa, no, Nefta, perdón. Y de Cris, que hoy están con nosotras manejando y haciendo magia con sus manos para que estemos llegando hasta sus dispositivos móviles, su oficina, su computadora, su ¿cómo se llama? Su tableta, su dispositivo. Hola, Ana Sofía LB. ¿Qué? ¿Nos quieres o qué? Hola, Sim. Hola, Melcris, ¿cómo estás? Hola, Minchaca. Ana dice, hola, Nefta, y hola, Cris. Hola, Ángeles. Un besito a ti y a Cala. Brisa, ¿cómo estás? Saludos. Y salúdenos, como dice la Miss, los otros 4,865. ¡Oigan! Hola, Erika, ¿cómo estás? Felicidad absoluta por la quincena, eso es. Oigan, no puede ser, por favor. Rompimos por segundo día consecutivo el récord de contagios. 24,975 contagios en el país. No puede ser que estemos relajando las medidas de esta manera, que los contagios cada vez estén más cerca de nosotros, que seamos irresponsables con nosotros y con el que esté enfrente. Vacúnense, cuídense, no estén en fiestas, no salgan si no es necesario. Si es necesario, bueno, usen cubrebocas, tengan su gel a la mano, literal, y mantengan la sana distancia. Así por lo menos. Por lo menos, sí. Y si salen, por favor, exacto, filas, si tienen que ir al súper, si tienen que ir a las tortillas. Eso es como de principio, ¿no? ¿Estás aquí formado en las tortillas? Sí. ¿Aquí? No. Aunque no hubiera COVID. Sí. Aunque no hubiera COVID, espacio personal, amiguitos y amiguitas. Es horrible. Sí. Las filas, bueno, muy bien. Pues, como saben, los viernes estamos acá con ustedes con una sesión de gimnasia estática y en esta ocasión abordaremos el tema de las cervicales y de la espalda. Entonces, si tú tienes ahorita un poquito de tensión o mucha, incluso ya tienes hasta dolor de cabeza y dices, ¿qué será? Y buscas en Google y dice que vas a morir mañana, seguramente tiene que ver con la tensión que estás generando en tus cervicales, en tu romboide, en tu trapecio, y esa tensión está generando este dolor de cabeza. Entonces hoy vamos a darte algunas pequeñas opciones, unos consejos para que liberes esa tensión y puedas estar un poquito más sano. Exacto, acuérdense que estas rutinas se quedan grabadas, que no la tenemos que hacer todos los 50 minutos nos los tenemos que aventar seguidos. Podemos hacer 5 minutos cada 20 minutos, si estamos en nuestras clases, si estamos en los descansos entre clases, si estamos trabajando, 5 minutos, tómense 5 minutos de verdad cada par de horas para poder hacer ejercicios, estiramientos, para que sus músculos no estén todo el tiempo en tensión, en mala postura, en todas estas cosas que nos hacen que al rato estemos así, ya caminamos así. Y nos dicen, ¿por qué caminas así? No, pues así estoy, ¿no? Normal. No, no estamos así normal. Debemos de tener una buena postura. Y estos ejercicios nos ayudan a eso, ¿sabes? Entonces no digan, ¡ay, es que no tengo tiempo! No, pues la pueden ir haciendo por partes. ¡Hola, Brisa! Ay, ya te había saludado. Hola de nuevo. ¡Hola, Mar! Y hola, Oli, ¿cómo estás? Hola, Tito. Oigan, salúdenos ahí porque luego... no sabemos, y también luego salúdenos, no importa que no los veamos, les contestamos. Si tienen preguntas, si tienen dudas, háganoslas aquí. Si no las leemos aquí al aire, que intentamos hacerlo, siempre contestamos después sus dudas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus sugerencias, sus amores, todo les contestamos. Entonces ahí anótenos, pónganos todo y estamos al pendiente siempre. Y a veces también la red no ayuda, ya saben que acá en Ciudad Universitaria a veces somos como un búnker, entonces
es complicado y no llegan en tiempo real los comentarios, pero ustedes, como dice Dani, escríbanos, no nos abandonen. Que se rompe el nefta. No, de su no, cuello no. De, que tiene cuello de guajolote ya así. A nefta así llegamos y lo vemos así, como gansito. Recuérdame. Ajá, recuérdame. Hola Sandra, ¿cómo estás? Feliz viernes también para ti, para los tuyos. Hola Leti, hola Anilu, ¿cómo estás? Karina Santana Álvarez, gracias a ti por acompañarnos para la rutina de hoy. Si están en su oficina, o si están haciendo home office, o si están tomando clases, lo pueden hacer en su silla. Si están en casa y ahorita no tienen una actividad así que les exija estar frente a una pantalla o estar ahí conectado o conectada, pueden hacerlo o en el piso, si tienen un tapete, una colchoneta, una toalla, o en su sillón, sí, siempre y cuando sí, no esté. O en su cama incluso lo pueden hacer, pero sí, exacto, que su cama no sea cama de agua, ¿no? O así el colchón así que te hundes así. Colchón de Baymax. Colchón de Baymax, sí. Entonces, en una superficie donde puedan estar derechos, donde puedan mantener su postura, en una pelota de pilates también lo pueden hacer. Súper. Bueno, vamos a empezar a calentar. Ay, entonces. Necesitan una toalla, una playera o así. O una liga, si tienen una liga de estas planas de ejercicio también pueden utilizarla. Hola Chío, calcetas. Sí, calcetas. Hola Cristi, ¿cómo estás? Muy bien, pues vamos a empezar. Acuérdense tener a la mano también su agua, porque luego nos da sed. Aunque esté nublado acá en la Ciudad de México, estamos, no sé cómo, pero está nublado. ¿A cómo estaremos, Cristi? Gracias, te digo. Sí, pero está fresco. Estamos a 14 grados. Dice la Miss que está fresco. ¿Por qué? Es de hoy. ¿Por qué es de hoy? Exacto. O que no estuviera fresco, ¿no? ¿Cómo? Intentan así de. Te dijo, está. Guata, exacto. O sea, vamos a empezar a calentar. Dale, vamos a empezar a movernos un poquito, decirle a nuestro cuerpo que vamos a empezar a hacer ejercicios, ¿sabes? Vamos a empezar haciendo círculos al frente. ¿Por qué bailas, Miss? Es que iba a ir al micrófono a decirles la sorpresa del rato, pero no sé, volteé porque, para los que no saben, Dani es mi jefa. Entonces, le iba a pedir autorización para poder dar la información top secret. Ustedes sigan acá conmigo, ¿sí? Oigan, al rato, a las 11, con la maestra Charo en su clase de flexibilidad, no se pierdan el cameo que va a haber con las chicas de Pumafit, o sea, nosotras. Eso es. Cambio hacia atrás. Pumafit TV. Se Pumafit TV. Y luego, a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche no se pierdan el conversador. A las 5. A ver, otra vez, entonces, ahorita esto, luego a las 11 con la maestra Charo de gimnasia en su clase de flexibilidad, estaremos ahí de metiches, así que no se desconecten de deporte. Una, a las 10 tenemos arbitraje. Psicología deportiva. Ah, las escorancélicas. Hoy. ¿Con Alejandro? Bueno, ¿Con Claudia? Bueno, a las 10 no se pierdan psicología deportiva, que es con temas siempre muy interesantes. A las 11 nos estaremos ahí, nos colaremos en la clase de la maestra Charo, estaremos de metiches dándole lata, así que sigan conectados y conectadas, y luego ya, lo demás no me acuerdo, pero a las 5 luego estamos, hay baile, luego sí, hay juegos, sí, y así todo, o sea, sí, no se desconecten, todo el día está muy entretenido. Y a las 5 vamos a estar en Zoom. Ya saben, como cada viernes, clase por Zoom. Y a las 7 de la noche estará la maestra Ana Laura Valdés y Víctor conduciendo el programa de Género y Deporte. En esta ocasión un tema muy interesante, muy actual, muy generacional. El rollo pregeneracional de fútbol donde va a participar Daniela, con 140 años. La doña, 266. Natalia. Natalia, como con 15. Y Joana, como con.
Entonces sí, no, hay sí, una también brecha generacional ahí importante acerca del refre femenil de fútbol, no se lo pierdan. Para que vean cómo ha ido evolucionando el deporte en la universidad, en particular el fútbol, ahora nuestra carrera de fútbol femenil, de lado a lado. También ya es ahora, vean a la misa, es ahora ella ya debería estar dormida. Ya le da sueño. Sí. Va a ser un esfuerzo enorme para estar a esa hora en viernes. Ahí hablan, platicando con ustedes. Ya cuando uno es señora, ya es ahora, ya se dormía. Imagínense yo, imagínense la doña que tiene 240, donde la fuimos a rescatar de la tumba, a la pobre. También pero la Halloween y ya. ¿Y qué posición tiene? La doña era de, bueno... Sedente casi ya todo el tiempo. Yo no pude estar mucho tiempo de pie, pero... La doña es, el, bueno, es en el refre y ahora cuando juega es delantera, yo soy portera, Natalia es media y Joana... Es media, creo también, o delantera. La verdad es que ella es más. Es más que corre, ¿no? Exacto. La doña dice que corría. Ah, no es cierto. Todas son estas. Van a estar buenos los de las indirectas también, abro, así que. Abro. Conéctense ahí. Va a estar divertido. Van a ver. Aquí y nos regresas. ¿En qué estamos? En... Cambio. Piernas abiertas a lo ancho de los hombros. Acuérdense que todo el tiempo ya tenemos el abdomen contraído. Círculo, poquito. La espalda. Hola, Tere. ¿Por qué no te has conectado? ¿Ya regresaste de Puerto Escondido? Qué gusto ver que estás conectado también. Hola, Isa. Al otro lado. Hola, Elisa. Va. Nos vemos hoy todo el día para que no se extrañen. Pumafit, todo el día estamos presentes. Luego ya descansan el fin de semana y ya. Saludos a Moni y a todos nuestros compañeros aquí de vigilancia, de limpieza gris, de las calderas. A todos los compañeros que están aquí trabajando. Ah, ya acabamos, sí, ya acabamos. Hola, Rafa, ¿cómo que te estás despertando? Chío sí está helando. Che Araña, ¿cómo estás? Abrazo a Arcelia también, Arcelia Mayor. Gracias, Flaquis, por vernos. Ani, buenos días. Mucho Dani Flores. Cornetita, confeti. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Y hola, Viana. Viana. Ya. Hola, Viana. Sas, vamos a empezar. Vamos a empezar a hacer ejercicios, los vamos a trabajar por tiempo. Sí, por tiempo, ¿verdad? Por tiempo. Van a ser los primeros 7, vamos a trabajar cervicales. Los siguientes 7, vamos a trabajar espalda. ¿Sale? Para ir en, de forma ascendente, descendente, perdón, descendente. ¿Sabes? Sí. Pues acércate lo mismo. Hola, ¿no ves? Gabriela. Lo, te lo dejo. Es que no ve teniéndolo aquí. Ahora lo quiere ver desde hasta allá. No. Gabriela, hola, ¿qué equipo de pumitas te refieres? Porque los equipos de extensión de pumitas, hay un montón de disciplinas en los que pueden estar tus niños o niñas. Entonces, ¿a cuál te refieres? Sas, el primero. Es muy sencillo. Si estás sentado o sentada en tu silla, siéntate en la orillita si te es posible, la espalda derecha, el abdomen contraído, tu pecho afuera y vamos a girar con cuidado la cabeza hacia un lado y hacia el otro. En estos, perdón, en estos ejercicios es importante que seamos conscientes de no tener los hombros arriba, de no estar así. El chiste es que echen los hombros hacia abajo lo más que puedan, tengan las manos a los lados y ahí realicemos el movimiento estando conscientes de que nuestros hombros están abajo, nuestra espalda está derecha y estamos estirando el cuello, ¿sabes? Porque luego empezamos muy bien y luego ya lo vamos haciendo así y terminamos aquí de tortugas, ¿sabes? ¿Ya vieron Unidos ustedes, niños? La película de Unidos, Onward, que salió el año pasado de unos elfos y magia de Disney. Sí, ¿sabes? Sas, ahorita continuamos. El primer ejercicio. Terminamos esa plática.
Entonces, giramos de lado a lado. Recuerda que estos ejercicios no tienen que ser tampoco súper rápidos, tienen que ser a conciencia. Estira bien, siente como todos tu, bueno, en este caso tu esternocleidomastoideo. ¿Qué? Se estira. A ver, dilo rápido tres veces, Neftal. Esternocleidomastoideo. 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 Ahí está, eso es. Entonces, hacia un lado y hacia el otro, con cuidado, siendo conscientes, y ya, durante estás, 3 minutos. Estás, sale. ¿Cuántos segundos, Miss? Durante 36 minutos. 30 segundos. Mucho más lento, y si es necesario sostenerte de una mesa o de una silla o un escritorio, hazlo sin problema. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a llevar nuestra, es que te hicimos unos dibujitos que están muy claros. Llevamos la barbilla al pecho, con cuidado, si lo estás haciendo en el piso, mira cómo está la mis, primero aquí así nada más, hacia el frente, y regreso. A la progresión, que es la siguiente, va a ser llevar la barbilla hacia un hombro y luego hacia el otro. Pero ahorita, completamente derechitos, derechitas, la barbilla al pecho y regreso. Sin, en esta ocasión vamos a llevar la nuca hacia atrás, mantenemos la posición original. Ahora, cuando vayamos hacia el frente, si estamos sentados en la orilla, si estamos bien recargados en la silla, eso nos ayuda a tener una referencia de que tenemos que tener la espalda derecha. Pero cuando hagamos el movimiento hacia abajo, no se hagan así, no hagan eso, ¿ok? Porque entonces ya todo el estiramiento que estamos haciendo de nuestras cervicales, pues ya deja de tener la intención que queremos, ¿sale? ¿Listos? Sí. ¿Listas? Sí. ¡Sale! Bueno, para quienes ya vieron Unidos de Disney y Pixar, para los que no, véanla, es una película muy bonita, hasta ahora es mi película favorita, pero justo, ahí hay un consejo muy importante, ¿o no, Chris? Sí. Hay muchos, pero bueno, ¿cómo van a hacer magia? ¿Cómo van a lanzar hechizos, embrujos y hacer magia poderosa? Así. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Levantar tu codo, sacar tu pecho, abrir tus piernas, postura, levantar y con la fuerza de tu interior decir... ¿Cris? No. Siguiente ejercicio. Mira, ahora vamos a llevar la oreja... vamos a hacer la progresión. Vamos a llevar la barbilla al pecho, pero regresamos. Sin hacer el círculo que está haciendo ahora la Miss, porque es que se adelanta la Miss, ya está en el 7 ella. Nada más la llevamos a un hombro, regresamos a la posición original, al otro lado, y regresamos a la posición original. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Es que muy adelantada. No, es que los dibujos de la Miss se los voy a enseñar. ¿Nos salimos? No. Se salió el teléfono. Dijo ya que está... De lado. Llevo la barbilla al hombro, no encorvo espalda, no encorvo hombros, no elevo hombros, regreso. A un lado y al otro. ¿Cuántos segundos estamos haciendo este ejercicio? Tiempo, 30 segundos. 30 segundos cada ejercicio. ¿Sale? Siguiente. Ya no les voy a decir, yo ya no lo voy a hacer porque es que es así. ¿Vos? Ahora mira, vamos a llevar. Estás derechito, derechita, vas a llevar la barbilla lo más al frente que puedas. Mira cómo se estira atrás, me acerco. Nos vamos a acercar. Fíjense, van a poner sus manos en el pecho. Se empujan ahí, ahora sí mis. A la Miss le sale re bien este ejercicio. Que no es lo mismo. Exacto. ¿Vieron qué diferencia hay? Cabeza de avestruz, regreso. Cabeza de avestruz, regreso. Que no es lo mismo que
me voy al frente, como pollo, descabezado. Exacto. No, ok. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Si ustedes ya son así súper hábiles como la vez que este movimiento lo tiene muy dominado, porque por sus bailes de los noventas, o sea, bueno, ponerse las manos en el pecho. Fey lo hacía mucho. Ahora, no es lo mismo ir al frente que ir hacia abajo. Lo que queremos es ir al frente. Al frente, hago papada. Al frente, hago papada, que no es lo mismo que ir hacia abajo. Y tampoco hagas cara de minion malo, ¿no? No, no sé, sí. Sí. Porque entonces piensas más. Exacto. Luego, justo, ¿qué les duele cuando hacemos un ejercicio? Y está, les duele otra cosa que no es la que estamos trabajando. Los dientes. Porque están así, en tensión. Ale, ¿cómo estás? Justo te íbamos a preguntar cómo salías de tu pie. Qué bueno que ya estás mejor. Siguiente, ahora. ¿De pie otra vez, Mix? ¿Nos hacemos? Sí. ¿Nos acercamos? Vende, el paso del egipcio, le dicen. ¿Le dicen quién? ¿Tú? Le dicen todos. ¿Ya vieron? Que no es lo mismo que de recuérdame, ¿ok? Ni muevo hombros, ni me voy haciendo hacia adelante. Intento que mis orejas vayan tocando de un lado y al otro lo más lejos que pueda llevar mi cuello, ¿ok? A la próxima haces tú el ejemplo. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sí! ¡Sale! Aquí. No gira tampoco no la gira. Cabeza. Estás aquí. Vas a un lado, regresas con cuidado. Ahí justo se siente toda las cervicales. Que se estiran, que se estiran. No lo hago rápido. Voy a un lado. No voltees. Si es poquito lo que es de lado como yo, no se desesperen. No se pierdan al rato la clase de flexibilidad con Charo y Dani. Va a ser una cosa pero bellísima, ¿eh? Tiempo. Bellísima. Grábenla si pueden. Ah, nosotros la grabamos. Para siguiente. Ahora hacemos la progresión que estaba haciendo Dani hace rato. Llevamos la barbilla hacia un lado, hacia un hombro, y ahora sí, recorre como si nuestra barbilla dibujara sobre nuestro pecho hasta llegar al otro hombro. Eso. Suavecito. ¿Sabes? Sí. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Vale, como les dijo la maestra, el músculo que se tensa más por y que ayuda a nuestras cervicales a mantenernos en esta posición erguida, erguido nuestro cuerpo, es el cuál era el que está. Puerta ya se lo aprendió. Ya se lo aprendió, ya nos puede volver a decir cuál es. Discúlpenlo, sigue llorando por la quincena. Esternocleidomastoideo. Una plana. 5. Y entonces estos ejercicios ayudan a liberar la tensión en este músculo, a estirarlo. ¿Qué sigue, Miss? Sigue. Creo que brincas hacia. Ah. Te tienes que imaginar que tienes hombros. Un hilito que te está. ¿Estamos acá? Después de que la misa ayer me puso en evidencia y dijo: me rompes el cuello todas las veces. Vean. Que tienen un hilito que los está jalando hacia el techo. Entonces, eso ayuda a que su postura esté completamente erguida. Ahora, ¿cómo bajo los hombros? Es que no me doy cuenta, no puedo ponerlos relajados. Llévalos arriba lo más que puedas. Llévalos atrás lo más que puedas. Relájalos. Esa es tu posición derecha. Tu espalda está derecha, tu pecho afuera. Y lo que vas a hacer ahora es bajar los hombros lo más que puedas. Lo subes. Haces más fácil. Haces papada aquí, aunque no te veas tan sexy. Y ahí. ¡Ah! Subes tus hombros y los bajas. Subes tus hombros y los bajas siempre pensando que te tienen sostenido de un hilo y con tu sonrisa de unidos. Por eso es importante hacer estos ejercicios para poder. Y así. ¿Listos? ¿Estás?
¿Sí se escucha? Escríbanos ahí si se escuchó el... ¡Sale! El creo que estaba aterrizando un Hércules aquí afuera. Derechitos, derechitas. Nos jalan, nos jalan. Subes hombros y te sigue jalando y la gravedad jala tus hombros hacia abajo. Dale. Y hacia abajo. Acuérdate que te tienen aquí agarrado. O agarrado. Estírate lo más que puedas, lo más, lo más. Aprieta el abdomen. Respira. Tiempo. Sas. Último ejercicio de... ¿Cuello? Sí, o sea, que me pasaras mi artefacto. Ah, perdón. Mi artefacto. Sostenedor de cuello. De cuello. Del doctor Chunga y Chungi. ¿Ustedes les tocó versos a mí? Sí. ¿Cuántos años tienes, Nefta? 30. Dilo así bajito. Bueno, ya dijo que tengo 30. ¿Tú crees? 27. Ah, son ¿sí 3. Te tocó ver? ¿Sí les tocó ver? ¿Sí? ¿Pero al Willy Willy? Sí, claro. ¿Como tal? O sea, no en los olímpicos y esas cosas, sino en el programa del Willy Willy. Ah, no. No, no. Ya no, me no, empieza la misma. No, sale, fíjense el ejercicio. Van a sostener su toalla, su playera o su liga plana de los extremos, ¿ok? Ahí van a llevarla hacia atrás y van a sostener su nuca en la toalla o en su artefacto. En esa posición, fijos los brazos, van a intentar llevar hacia atrás lo más que puedan sin que se baje la barbilla ni se encorven. Llevar lo más que puedan hacia atrás su cabeza y regresa. Llevo hacia atrás y regreso, ¿ok? ¡Sí! ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! No me encorvo. No se me hace el cuello para atrás. Si tienes una liga, no la dejes toda aguada. Dale unas vueltecitas ahí a las manos, ponle tensión para que te sostenga lo suficientemente fuerte en la cabeza y obligues tú a ejercitar los músculos del cuello. 3, 2, 1, tiempo. Descanso. Podemos tomar un poco de agua. A ver si se escuchó, dice Chío, el avión o el helicóptero. Todos estos ejercicios nos ayudan, como ya les dijimos, a relajar el cuello, a trabajar la musculatura del cuello, a no solo del cuello, sino... ¿De qué parte es? De nuestro esternocleidomastoideo. De nuestro trapecio, que recuerden que es un músculo, y nuestro romboide que va desde... los hombros y se hace justo una forma medio diamantosa y recorre gran parte de la espalda. Exacto. Ahora vamos a trabajar nuestra espalda. Sí. Mira, ¿sí? Yo me quito el TV. Igual lo podemos hacer sentados, ¿no? O en el piso. Primer ejercicio, si voy a estar sentada o sentado, voy hacia abajo, intento tocar mis tobillos, pero esto no hace que me encorve para llegar a mis tobillos. Si no llego con la espalda derecha y solo logro tocar mis chamorros o mis pantorrillas o mis talones y no llego hasta el piso, como la pies que sí llega con la espalda derecha, hasta donde yo llegue, pero sin que mi espalda se encorve, para que realmente mi espalda, todos los músculos de mi espalda se estiren, ¿ok? Sí. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sale. Si estoy sentada, sentado lo mismo. Bajo el pecho al piso. Y regreso. ¿Qué dice la Miss? ¿La maestra Rosario? Que ya me vio y que mejor yo no participé. Sí. Ya vi la flexibilidad de tu mami. Mejor se cancela lo del cambio de las 11. No se pierda la maestra Charo. Exacto, la maestra Charo muy bien, nosotros. Con la maestra que Dani puede mandarnos saludos mientras. Hay que hacer un reto, como
como filtro de gimnasia. Sí, híjole. ¡Tiempo! Con mucho gusto, pero... Pero les decimos que igual iban a gimnasia, ¿eh? Aquí, sí, no hagan apuestas. Siguiente. Ahora, voy a hacer el mismo movimiento bajo el pecho hacia mis rodillas. Y ahí, ahora dejo caer mi cabeza a meterla en medio de mis piernas sin que mi espalda se encorve y echo mis brazos hacia atrás y regreso. Bajo brazos. ¿Mantengo la posición? No, mantengo la posición. Ok, bueno, pero para que vean cómo regresen, cómo se tiene que regresar, no regresen así todos chuecos. No es lo mismo que estar encorvados ahí y estirar los brazos hacia atrás. Ok, espalda totalmente derecha. Echo la espalda, los brazos hacia atrás y sostengo la posición, ¿ok? Sí. ¿Listos? Maestra Charo, con esto. ¡Sale! Espalda se va bien las dos, dice la maestra. ¿Qué canal estás viendo, Miss? Sostengo. Inhalo. Exhalo. Moni, ven, saluda a la cámara. Inhalo y exhalo. No encorvo la espalda. Estiro mis brazos, los llevo lo más atrás y lo más arriba. Tiempo. Les queremos presentar a una parte sustancial del equipo de la Dirección General del Deporte Universitario. ¡Moni! Mándenle su amor, sus besos, sus abrazos. Gracias a ella, nuestro set siempre está brillante y reluciente. Gracias, Moni. Mándenle su amor ahí, ¿eh? Nada más no le mandan su amor. Siguiente. Está un bonito subiendo de manos las escaleras, ¿ves? Ahí en tu... Está aquí, gira, si subes. Ya, sí. Está súper claro. Claro, sí. Están en esta posición. Van a bajar el mismo movimiento que estábamos haciendo, pero ahora vamos a tocar con mano contraria nuestro tobillo o nuestra pantorrilla, dependiendo hasta dónde lleguemos, y nuestro otro brazo se eleva. Regreso y subo. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sí! ¡Sale! Lo mismo si estamos sentados. Giro aquí. Y voy. ¡Sale! Espalda derecha. Bajo. Cruzo. Giro. No me encorvo. Dice Chio que, hola Moni, buen día, gracias. Y Shell dice, gracias Moni, corazones y besitos. Tiempo, cambiamos de lado. Regreso, con cuidado. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Ahora bajas, cruzas hacia el otro lado. Déjenme, pongo bien mi pata aquí. Bajo. Y giro. Y regreso. Dale, con cuidado. Controla el movimiento. Respira. Checa tu postura. Siente cómo tu espalda no está hecha concha. Estás estirado, estirada. Regresa. Con cuidado. Tiempo. Siguiente. ¿Qué te abrazas? ¿Un gusanito subiendo las escaleras? No. ¿Te abrazas? Te abrazas. Sale. Yo lo voy a sellar de pie, se pone de pie. Si están en la silla, igual. Bajan su pecho. Entrelazan sus brazos. De esta manera. Se van a sostener aquí. Si esto aún está muy difícil, entonces me agarro de las manos. Entrelazo mis manos. Y en esa posición... Voy a hacer conchita mi espalda, me voy a estirar, me voy a jalar hacia atrás y hacia arriba, ¿ok? ¡Sí! Si estoy en esta posición, lo mismo, aquí, entrelazo, flexiona ligeramente tus rodillas, intenta llevar tu frente a las rodillas y ahí, como que intenta zafar tus brazos. Ahora agárrate bien, no se te vayan a zafar de verdad y vayas a ahí. Sí, no. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sí! ¡Dale! Bajas, abraza, arriba y regresa.
Recuerda que no tienes que hacerlos todos seguidos, estos ejercicios. Puedes agarrar un ejercicio, dos ejercicios, hacer 5 minutitos. Tómate 5 minutitos de tu home office, entre tus clases, en el día. Estira, estira. Inhala y exhala. 3, 2, 1, tiempo. Regreso lento. Siguiente, gato o vaca. Eso sí está muy claro. Ahorita se los vamos a enseñar. Si lo haces en el piso, si tienes oportunidad de hacerlo en el piso, este es un ejercicio que te libera un montón, tanto las cervicales como las lumbares, como las dorsales. Entonces, lo que haces es estar en 6 puntos, esto es apoyado en manos, rodillas y deditos de los pies, y haces conchita tu espalda y hacemos un gatito. Y después, cuando exhalas, regresas, ahora sí, sacas la cola del pato, la cadera sube y el abdomen siempre está contraído. Entonces, inhalas haciendo posición de gato y exhalas cuando haces la posición de la vaca. En el caso de estar en silla, te apoyas en el respaldo, en el asiento, perdón, y haces el mismo movimiento. Gatito, exhalo, gatito, exhalo, vaca. ¿Ok? Sí. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sale, acuérdate que no, el chiste no es gato, vaca, gato, vaca. No es twerking. Ajá. Esa es otra clase. Cris. Cris bien sabe de lo que habla. Excelente día, Moni, dijo Pablo también. Estiro. Relajo. Último. Estiro. Relajo. Tiempo. Súper. ¿Qué? Baja una. Baja la mano. Es que si no tiene ningún recojo. Si lo van a hacer en la silla, bueno, ahora sí necesitamos recargarnos en algo. Voy a recargarme, voy a bajar mi espalda. Voy a bajar una mano. Y voy a girar hacia el lado contrario de la mano que bajé. O sea, si bajé mi mano izquierda, como lo está haciendo ahorita la maestra, giro hacia el pie derecho. Exacto. Ustedes lo vieron muy claro. Ahora mira, justo, separa tus pies de la base donde estás sosteniendo tus manos, echa tu cadera hacia atrás, tu espalda está derecha, mete tu cabeza, esto es, no quedes enconchado, no bajes más allá del nivel, aquí derechito, derechita, y ahí giras y regresas. Exacto. En el caso de hacerlo sin apoyo, vas hacia el frente de tus manos, hacia el frente mismo. Así. La misma posición, pero ahí mantienes una mano al frente y la otra gira a tocar el pie contrario. Y regreso. ¿Listo? ¿Estás? Maestra Charo, ¡sale! Este es el examen. Hacia un lado. Regreso. Espalda derecha. El otro. Regreso. Entonces recuerden que a las 7 de la noche, en el programa de Género y Deporte de la Dirección General de Deporte Universitario, por este mismo canal, podrán ser parte del conversatorio con las repres y... ¡Tiempo! Y vieron las fotos de cuando era más... La brecha generacional. Cuando la Miss tenía cachetes de bebé. De bebé. Ahora ya tiene cachetes de grande, pero no son los mismos. O sea, siguiente. Último ejercicio estoy muy cerca de la boca. Para liberar así toda la tensión de tu espalda. Si estás acostado o acostada, lleva las rodillas al pecho de manera simultánea, las abrazas, te quedas un segundito ahí y regresas y haces la extensión.
completa. Ahora, cuando extiendo las piernas, evita que el huequito de la espalda se forme. Aprieta bien tu abdomen para que todo el tiempo tu espalda esté completamente apoyada en la superficie en la que estás trabajando. Si todavía no puedo hacer levantar las piernas en simultáneo y no poder mantener esta posición, entonces llevo una y después la otra. ¿Estás? Sí. Bueno. En el caso de quienes lo vamos a hacer sentados, ahora sí, échate hasta atrás de la silla, apoya tu espalda en el respaldo y llevas una pierna y después la otra. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sale. Un segundito, regresas. La otra pierna, regresas. Con calma. Si ya tienes más fuerza, entonces siéntate un poquito más en la orilla, échate hacia atrás y abrazarás tus dos piernas de manera simultánea y regresas. Para quienes sufren de ciática también, este estiramiento es favorable. Último tiempo. Sas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Estás en Temisco ahora, Tere? Bueno, ya estás más cerquita. Empezando con CCH, cosas en la facultad de ciencias y en CCH. Ok. Tomen agua. ¿Cómo se sintieron? Acuérdense, estos ejercicios los podemos hacer, o más bien háganlos, antes de acostarse o durante el día, pero no se olviden de que es importante estar... Acá sí, está muy abajo. Sí, sí, está muy abajo. Estar trabajando y estirando, sobre todo los músculos, esta parte tan importante que es nuestro cuello y nuestra espalda. Cuando estamos tanto tiempo en el escritorio, no tenemos una buena posición. Además, ahorita de pronto fue complicado el cambio de ir a la escuela, al trabajo, donde nuestro escritorio era, tenía una altura decente, nuestra silla era una silla ergonómica y tuvimos que hacer todo un cambio hasta que pudimos tener algo, una posición mucho mejor en casa. Entonces, de pronto, en vez de estar trabajando en una posición adecuada, con la espalda derecha, los brazos a la altura correcta, entonces empezamos a trabajar así, ¿no? Entonces ya estábamos en la cama. O en la cama, ¿no? También luego se nos hace muy fácil estar en la cama y entonces estamos así. Y entonces luego, ay, no sé por qué me duele la espalda. ¿Verdad, Laura? No sé por qué tengo dolor de cabeza, si yo nunca sufría de eso. Pues es por las posturas, porque además, ¿no?, le ayudamos a nuestro cuerpo a estirar y a no cansarse. Me sentí como meme, la Miss, en sus oficinas con sus sillas ergonómicas. ¿Ah, tú tenías silla en tu oficina? Yo no, pero los demás, ¿no? No, o sea, yo bueno, todos los que tenían silla ergonómica, como dice la Miss, un escritorio inteligente, seguro la sufrieron mucho. Bueno, aquí están nuestros apuntes. Si llegan de la clase de hoy, ahí están todos los apuntes. ¿Ven por qué me confundía? Súper, ya acabamos. Vamos a estirar un poquitito, vamos a relajar. Y recuerden que en un ratito, bueno, a las 10 no se pierdan Psicología del Deporte y a las 11 con la maestra Charo en Flexibilidad y Gimnasia vamos a estar la maestra Charo y yo y la Miss leyendo los comentarios. Yo leyendo los comentarios y mandando saludos desde allá afuera porque la Miss Charo me acaba de escribir que muchas gracias. Muchas gracias, que ya lo pensó bien. Que no es necesaria tanta gente. Mira. Derechito, derechita, jala con cuidado, de manera gentil, tu cabeza hacia un lado, permite que se estire completamente, baja el hombro, cambio de lado, parece. Con cuidado, toma tu
cabeza cerca de la coronilla, entre la coronilla y la nuca, y lleva la barbilla al pecho. Siente cómo, exacto, siente cómo tu columna se estira. Recuerda que estas clases, todas las de nuestros compañeros, se quedan grabadas aquí en el Facebook de Deporte UNAM y en el canal de YouTube. Las puedes buscar ahí, ahí están ordenadas por tema. Eso. Manos en la cadera. La mano izquierda agarra ahora la mano derecha y tú gira hacia la derecha y hacia atrás. No por eso te estás encorvando. Para que puedas realizar esta rutina las veces que sea necesario, si sufres de dolores de cervical, si sufres de dolores de espalda, puedes estarlas revisando cada que las necesites. Si estás en el piso, estira tus piernas. Si estás sentado, sentada en silla, también hacia el frente, intenta tocar la punta de tus pies. ¿Tu espalda está muy crujiente, Rafa? No puede ser. Siguiente, regreso. Estira. Inhala profundo. Exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Una más, súper profundo, llénate de amor, de cosas bonitas, de cosas positivas para este viernes 13 de agosto del 2021. Y lento, lento, muy lento, exhala. Dense un aplauso a los compañeros de trabajo. Javier Fuses, genial, muy buenos ejercicios para la mañana, sí, para estirar y comenzar el día. Gracias por vernos. Tienes la espalda destruida justo por mala postura, por home office. Pues Tan, ahora es cuando empezar a ponerle atención ahí. Después de estos ejercicios, justamente que les estamos hablando de estiren los hombros, pónganse derechos, pongan atención en su postura. Esto mismo háganlo cuando estemos en el escritorio, cuando estemos en nuestra silla ergonómica, y en nuestro escritorio inteligente o no inteligente. Justo, no estemos así, ¿no? Seamos conscientes de estar derechos, derechas, de... nuestro abdomen apretado y todas estas cosas que aquí les damos como consejos. Nos lo va a agradecer nuestro video del futuro. Exacto. Así es. Y del presente también, porque del futuro de las 3 de la tarde, ¿no? Que ya llevaste 8 horas ahí. Gese Luna, gracias por vernos. Melcris, gracias a ti. Shell, gracias por vernos. Rafa, gracias por acompañarnos. Chio. Sí, ayer estuvo increíble la clase con Ana en yoga, que fue apertura de cadera y que nos ayudó a hacer esas posiciones. Igual Dani ya saben cómo lo estaba haciendo, bueno, Aida, gracias a ti por vernos. Patricia, muchas gracias. Sí, lo intento hacer, de verdad, todo, sobre todo las clases de yoga a mí me gustan mucho, las intento, sí las hago y me salen muy bien. Esa es la de Moana, ¿no? Sí. Bueno, nuestra mayor satisfacción, ya saben, además de acompañarlos y permitirnos estar en su casa, es contribuir, aunque sea un poquitito, en su bienestar. Muchas gracias por vernos, sean conscientes, vacúnense, no salgan de casa, cuídense mucho. Y yo soy Daniela. Él es Nefta. Él es Cris. Hola. Yo soy Angélica, muchas gracias, sean buenas personas. ¡Nos vemos a las 11! ¡Bye! Bye.